Hola José, ¿cómo estás? Vamos a empezar un poquitito a tratar de darte algunas bases para que puedas empezar a acomodar un poco el swing. Primero te voy a mandar este video de frente, después te voy a mandar el de atrás, para que empieces a entender algunas cosas, ¿sí? En principio, bueno, vamos a tratar de que te centres un poco más. O sea, pues obviamente por mensajito me dijiste que no quería ser un stacker, pero lamentablemente, o sea, ser stacker o no ser stacker es solo para la popularidad de la gente, digamos. Lo que se trata de hacer es que vos puedas tener un arco constante, ¿sí? Que te sea fácil controlar el punto bajo del swing y que puedas controlar el swing pat a tu piachera, a tu placer, ¿sí? Que puedas tener control de si querés que la cara esté trabajando hacia adentro o esté trabajando hacia afuera. Acá te agarré como modelo un swing de Rory McIlroy, que no es un jugador entrenado por esta cantidad, como para que veas que no hay ninguna intención de meterte un jugador stacker, como decís vos, que no querés ser transformado. No, no pasa por eso, pasa porque empieces a entender qué cosas vas a tener que hacer y por qué. En principio, lo que veo en tu swing es en la postura. Ya cuando estás parado, estás completamente volcado sobre la pierna derecha, ¿sí? En lugar de estar formando una estructura uniforme entre lo que es la vara, ¿sí?, y tu brazo izquierdo, como ves acá en Rory McIlroy, estás ya parado sobre el pie derecho y el brazo izquierdo no está adelantado como debería, ¿sí? Fíjate que en Rory las manos están tocando la pierna izquierda, igual las tenés excesivamente centradas entre medio de las dos piernas. Y también veo que tus hombros, si yo hago una línea de los hombros cayendo hacia abajo, los vas a ver muy volcados sobre el lado derecho, cuando si yo hago lo mismo sobre Rory vas a ver todo lo contrario. Vas a ver que los hombros caen más, te diría, sobre el pie izquierdo que sobre el pie derecho. ¿Okay? Y lo más importante que quiero trabajar en tu swing es lo siguiente: vas a tener que aprender a tener inclinación. ¿Qué significa? A medida que vos vas haciendo el backswing, lo único que haces es girar en flexión. ¿Qué significa eso? No logras extender la columna y bajar el hombro lo suficiente como para que tu columna, cuando llegas acá a mitad del backswing, le permita a la cabeza estar centrada, ¿sí? Fíjate cómo Rory McIlroy arranca bajando el hombro izquierdo hacia la pera, ¿sí? Y si prestas atención vas a ver los siguientes detalles. Yo veo tu cadera izquierda más alta que la derecha, mientras que en Rory veo todo lo contrario. Vas a ver tu hombro izquierdo muy desplazado, mientras que yo veo el hombro izquierdo de Rory completamente centrado. Vas a ver tu cabeza muy lejos del hueso de la cadera izquierda, cuando yo veo la cabeza de Rory que le está tocando la oreja izquierda, el hueso de la cadera izquierda, ¿sí? Eso en principio sería la pieza que quiero que trabajes, que es la sensación de extensión, ¿sí?, en tu lado derecho. Sentir que la espalda trabaja más hacia arriba, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Para eso sí o sí vas a tener que perder flexión en esta pierna, vas a tener que sentir que estira, y la izquierda que flexiona hacia acá, ¿sí? De manera que la cadera izquierda pueda tener mayor sensación de inclinación sobre ese muslo izquierdo. ¿Me va siguiendo? Vamos a llegar al tope del backswing y al tope del backswing tuyo. Sería por acá más o menos. Bien. De nuevo lo mismo. Si yo hago una línea del hueso de la cadera hacia arriba, primero que vas a ver que tu cadera está muy en flexión. La pierna derecha no cedió en absoluto, la izquierda no flexionó en absoluto. Y la espalda no extendió para nada, por eso esa línea tan grande que ves entre el hueso de tu cadera izquierda, que está muy alto, ¿sí? Y ves también los brazos muy bajos en relación a tu cabeza. ¿Ves la diferencia? Cuando lo veamos desde atrás, desde la línea de tiro, vas a ver que la vara queda muy cruzada. De ahí la explicación de por qué pegas los ganchos, ¿no es cierto? A medida que estés más centrado, que logres extender más la pelvis, ¿sí?, que sientas más sensación de extensión en la pelvis para acá y extensión en la espalda para este lado, vas a estar más centrado y la vara no va a quedar tan cruzada, ¿ok? Bien. Respecto al downswing, que te va a ayudar también
hacer que la dirección de tu swing sea más orientada hacia cero. A medida que haces el downswing, te voy a pedir que sientas que, obviamente cuando hagas bien el backswing, ¿no?, que esta distancia que vas a ver acá, entre la mano derecha y el hombro derecho, ¿sí?, se vaya incrementando de forma gradual. O fíjate cómo se va incrementando, se va incrementando, ¿sí?, hasta que cuando la vara llega paralela, el brazo derecho prácticamente ya va perdiendo la mayoría de su flexión, lo que hace que el centro superior, o sea la cabeza, quede estable. Si vos prestas atención, vas a ver que tu cabeza empieza a bajar y retroceder, ¿sí?, y pegas muy agachado y sobre el lado derecho, ¿ok? Entonces cuando la vara llega acá paralela, fíjate que estás en relación a Rory con mucha flexión en el brazo derecho, el brazo derecho apuntando muy hacia la derecha de la pelota en lugar de estar apuntando directo hacia la bola como lo ves acá, y pegadas con las manos muy atrás de la bola, estarías en la zona de impacto en lugar de estar pegando en el muslo izquierdo como corresponde, con un poco más de descenso, ¿sí? Fíjate lo mucho que te tiras para atrás, ¿ok? Y después, bueno, como consecuencia de eso, se ve que tratás de sacar la cabeza para salvar el tiro, lo cual no tampoco es correcto porque estás restando poder a la pelvis. Bueno, la pelvis tiene que estar siempre más adelante que la cabeza, extendiendo, ¿sí? Y eso también te va a ayudar a que la cara no se cierre tanto a través del impacto, ¿bien? Así que bueno, ahora vamos a verlo de atrás, pero en principio, recordad, en el backswing vas a tener la sensación de estirar la pierna derecha y flexionar la izquierda en dirección hacia el pie izquierdo, ¿sí? Sería este feeling, tu pierna va en flexión hacia aquí. Y más sensación de extensión en la espalda, no tanta sensación de giro. Si ¿sí? Veo un exceso de giro en tu swing, en el backswing. En lugar de que haya inclinación, quiero que empieces a sentir que la columna se inclina hacia acá y el lado derecho se extiende hacia acá, ¿ok? Así cuando llegamos al tope, estamos en una posición mucho más centrada y en la cual el cuerpo no presenta tanta flexión, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo, José.